allá por los años 70, en Colombia, una iglesia evangélica estaba organizando una campaña evangelística. Una noche, los líderes de la iglesia estaban reunidos en el templo realizando una oración pidiendo por el éxito de la campaña. En eso, el pastor cayó en trance y comenzó a señalar a varios miembros a la par que decía las cosas que en secreto hacían. Líderes de jóvenes viviendo en adulterio con otros miembros. Jóvenes viviendo en fornicación. Uno que otro inmiscuido en la magia negra. El pastor señaló que la iglesia estaba bajo maldición de Dios. La iglesia había quedado impactada y horrorizada. Solo un acusado admitió haber infringido la moral, mientras que los demás lo negaron de una forma violenta. Sin embargo, esos mismos miembros influyentes y que fueron descubiertos convinieron en sacar al pastor, el cual fue echado por haber desenmascarado a varios de ellos. El pastor, marchando con un acordeón con el que alababa a Dios de forma íntegra, se lo comentó a otro pastor y le advirtió que esa iglesia estaba destinada a la destrucción. Esa iglesia comenzó un lento pero incontenible final. Muchos de sus miembros se salieron de la comunidad, a la par que el templo comenzaba a deteriorarse, creciendo hierbas en el piso de los setas. La pintura comenzaba a descascararse. El edificio se deterioró tanto que la iglesia convino en dejar ese lugar. La iglesia quedó abandonada. Pasaron varias décadas y, ya en el nuevo milenio, el pastor que fue advertido de la maldición fue consultado por su comunidad de adquirir el templo, pero se negó. Pasaron unos cuantos años y otra comunidad se interesó por ese edificio, el cual yacía abandonado. Como mudo testigo de lo que pasó allí, lo adquirió y lo renovó. Un día previo al estreno, hay una reunión y el pastor se dirige al púlpito y se arrodilla para orar. Pasaron varios minutos y el pastor no se levantaba. Al irlo a ver, el pastor yacía muerto. La iglesia dejó el lugar y se fue a otro sitio de la ciudad. El pastor advertido tenía razón, la iglesia estaba maldita.